Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Perego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 12 de la CAM, Problemas cruciales para el psicoanálisis. En este encuentro realiza su exposición el doctor Pablo Amster, y lo va a presentar la licenciada Estela Maris Julián. Bueno, muchas gracias, Lauri. Bueno, Pablo Amster, como les decía, es matemático, es doctor en matemática, es docente por la UBA, es investigador del CONICET y a su vez tiene varios libros publicados. El último que tiene, no sé si es la segunda o la tercera edición, es este. A ver, esperen. Ahí se ve. Mucho, poquito, nada, un pequeño paseo matemático que lo presentaron en la Feria del Libro, ¿verdad, Pablo? Ahora. Sí, una nueva versión de ese libro. Una nueva versión. Con otro nombre, pero sí. ¿Cuál es el nuevo nombre? Porque no. Matemática en todas partes. Eso, sí, tiene algunos agregados, una. Bueno, perfecto. Bueno, les recomiendo al menos este libro, que es el que yo leí, no el otro. ¿Sí? Bueno, muy bien, Pablo, te cedo la palabra y bueno, es todo tuyo el auditorio. Muchas gracias por la invitación, perdón realmente por los minutos de demora. Ya venimos con Estela Maris, en realidad ya me había invitado el año pasado y también teníamos alguna dificultad, así que va a pensar que lo hago a propósito, pero no es el caso. Bueno, en realidad, a ver, ¿qué decir sobre este trabajo, sobre este recorrido que están haciendo? O sea, mi intención desde ya es, como matemático, colaborar con la lectura. O sea, simplemente, en general, cuando hablo así ante público psicoanalítico, digo, bueno, en realidad mi intención es mostrar que todos estos elementos que Lacan ponen sobre la mesa cuando dicta sus seminarios, todos estos elementos del lado de la matemática, son en realidad recursos para la transmisión y recursos para justamente para su terreno, que es el psicoanálisis. Y mi intención es precisamente mostrar que más allá de lo críptico que pueda parecer alguno de estos temas, en realidad son temas que bien leídos se pueden entender. Entonces mi intención es simplemente que no sea eso lo que dificulte la lectura de Lacan. Ya bastantes problemas uno tiene por el hecho de leer a Lacan. Entonces, bueno, que no sea la matemática el obstáculo, ¿sí? Y bueno, un poco con esa idea, y acá especialmente pensando, bueno, en el ciclo que están haciendo y puntualmente en el seminario 12, fui a ver un poco en qué consistía la clase en cuestión, en la que más o menos tocaría estar trabajando ahora, y por supuesto, o sea, en general Lacan uno abre al azar y siempre encuentra alguna referencia a la matemática, ya sea a la lógica, a la topología. En este caso, hay varias cuestiones. Es interesante en realidad porque, por supuesto que después el recorrido de Lacan no terminó acá. Uno, cuando ve todo con el diario del lunes y ve todos los temas que trabajó después, uno realmente puede, de alguna forma darse cuenta de que algunas ideas ya las tenía quizás pensadas, aunque formuladas de otra manera, pero ya las tenía pensadas desde bastante tiempo antes. Me refiero a que en este seminario todavía no había hablado de los nudos, todavía no habían aparecido en la enseñanza de Lacan, y sí habían aparecido otras cuestiones topológicas. Entonces, de alguna forma, yo creo, a ver, no me fijé, pero supongo que sí que puedo compartir pantalla y hacer dibujitos. Ah, no. Eventualmente, todavía no lo tengo habilitada, pero... Te habilito. Laura, habilítalo, sí, por favor. ¿Ahora? No, digo, quizás... Sí, no tengo habilitada. Quizás puedo usar la pizarra del Zoom directamente para hacerlo más fácil, pero sí, me falta que me habiliten. Ya estás habilitado. No, digo, porque hablar de topología sin un dibujito va a ser difícil. Ahora sí. Voy a ver si funciona bien la pizarra del Zoom, a ver si lo hacemos más sencillo, sin tantas vueltas. Ahí está. En principio, yo lo que más o menos quería puntualizar, porque digo,
a decir verdad, cuando uno se pone a leer la clase, ve que en principio, como ya ocurrió en otros seminarios previos, se empieza hablando de cuestiones de lógica, ¿no? Del silogismo y de Sócrates, si es o no mortal, y todas estas vueltas que él le da a los silogismos, lo cual está, o sea, la lógica aristotélica. Pero en realidad, como ya varias veces lo hablamos con Stella Maris en el momento antes de presentar esta clase, bueno, el tema central, por supuesto, tiene que ver con la idea de la topología, la idea de la reversión, y este objeto que acá, bueno, se menciona varias veces, que es la botella de Klein, ¿sí? Entonces, mi pregunta, ante todo, es, bueno, ¿qué necesitamos entender para poder, de alguna forma, bueno, tener alguna noticia de lo que está Lacan diciendo acá? Y en principio, a ver, en principio, permiso, déjeme probar porque no tengo, no estoy con mi computadora. Ahí está, esto sería la pantalla, a ver si esto funciona. No. Ah, ahora sí. Sí. Ah, perdón. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bueno, en principio, vamos a simplemente tratar de eso, puntualizar algunas cosas. O sea, sí menciono una curiosidad que me llamó un poquito la atención. Yo no lo tenía presente, no me acordaba, pero justo acá en esta clase Lacan hace referencia a la esfera de Pascal. Y justo es un tema que, bueno, para mí es bastante interesante y no me puedo... No puedo evitar acordarme de la referencia de Borges. Borges tiene un texto sobre la esfera de Pascal. Y justamente cuando Lacan hace alusión a esa esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, que en realidad tiene varias formulaciones a lo largo de la historia. Pero es muy interesante, si pueden busquen el texto de Borges. En el texto de Borges, ahora no me acuerdo exactamente, pero es aquel texto donde dice algo así como que quizás la historia universal sea la historia de algunas metáforas. Y justamente habla de la esfera de Pascal como metáfora. Se usó, por ejemplo, para el cristianismo, ¿no? O sea, hablar de Dios como una esfera infinita, ¿no? Cuya esfera, cuya circunferencia está en todas partes, cuya circunferencia es infinita y su centro está en todas partes, como diciendo, bueno, el centro está en el corazón de cada uno de los creyentes. ¿Mm? Pero en ese texto Borges dice algo muy, muy interesante. Habla de Pascal como escribiendo y habla de que se encontró el manuscrito que reproduce las vacilaciones del texto y dice que Pascal escribió una esfera espantosa cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Y esa espantosa después, bueno, fue tachado, pero lo quería mencionar simplemente porque el hecho de que, bueno, cuando uno lee Lacan a veces aparecen referencias bueno, por todos lados, ¿no? Por el lado de la matemática desde ya, pero también por el lado literario. Pero bueno, hablando de esfera, eso es como un poquito también lo que nos da el pie al asunto. Hablando de esfera, justamente la idea, o sea, quiero que tratemos de entender cuál es la noción de superficie de la que se habla acá y cuál es la, o sea, para pensar esta idea de reversión y pensar esta idea de la botella de Klein, un poquito, bueno, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cómo va a trabajar Lacan esta cuestión de las superficies que él ya venía, como les dije, estamos en el seminario 12, él ya desde el seminario 9 venía trabajando con el toro, después con el crosscap, y la pregunta en todo caso sería, bueno, ¿qué encuentra de nuevo en este objeto que es la botella de Klein respecto de, por ejemplo, el crosscap? Porque, o sea, en principio, vamos a repasar un poquito. En principio es bastante claro, uno en el seminario 9, bueno, no me salen muy lindos los dibujos, pero no estoy con una, a ver, no estoy muy cómodo para, ahí está. Bueno, en principio uno dice, bueno, la esfera. La esfera es un objeto, por supuesto que se define desde el punto de vista geométrico, pero uno puede estudiar su topología, es decir, sus propiedades más bien que no dependen de la métrica, eso, en eso consiste la topología, ¿no? Entonces, digamos, en geometría uno podría preocuparse por
medir cosas tales como la circunferencia, o sea, la superficie, el volumen que ocupa en el espacio. En cambio, en topología no. En topología uno está mirando propiedades más cualitativas, no sé, la conexión, la compacidad, una serie de cuestiones que hacen al asunto de la topología. En el caso de la esfera, Lacan la trae a cuento y, por supuesto, como en realidad en el seminario 9 está tratando de hablar del agujero y de, bueno, en primer lugar de la identificación, ¿no? Pero la idea es que la esfera no le sirve a sus fines porque no tiene, justamente, no tiene de dónde ser agarrada. Entonces presenta el toro, que el toro es precisamente pura asa, o sea, el toro sí tiene de dónde ser agarrado. El toro es este, ¿no? Es justamente otro tipo de superficie donde, bueno, uno sabe que tiene una manera de recorrer, digamos, de atravesar ese agujero central y otra manera de, digamos, circunscribirlo, o sea, dar una vuelta alrededor de ese agujero central. ¿Sí? Entonces, en cualquier caso, digo esto porque estoy haciendo un pequeño repaso de las superficies que va tomando para llegar al cross-cap y finalmente a la botella de Klein. Pero digo, en este objeto lo que hace Lacan es, por supuesto, hablar de no solo de las formas de recorrer ese agujero, ¿no? De atravesarlo o bordearlo, si se quiere, sino también de los distintos, Lacan usa la palabra precisa, los distintos lazos que se pueden trazar sobre este toro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los dos lazos generadores son esos dos que acabo de mostrar, pero después hay combinaciones. A uno Lacan lo llama el de la demanda, al otro el del deseo. Entonces uno dice, ah, bueno, yo puedo en realidad ese toro y hacer, por ejemplo, muchas vueltas alrededor, o sea, muchas vueltas atravesando el agujero, ¿sí? Hasta que finalmente, dice él, habla de la vuelta no contada, ¿sí? Y bueno, finalmente uno puede decir, ah, bueno, di muchas vueltas atravesando el agujero y finalmente di una en torno a ese agujero. ¿Sí? Bueno, nada, no voy a entrar en detalles, es solo una especie de repaso, pero este repaso viene a cuento de, en primer lugar, una primera distinción entre estas dos superficies y las que vienen ahora, que son el cross-cap o la botella de Klein. Bueno, estas dos son superficies que se llaman orientables. Orientables en un sentido, bueno, matemáticamente muy preciso, en realidad, no lo voy a dar con toda la formalidad del caso, pero en realidad lo que quiere decir en este contexto orientables sería algo así como, a ver, por ejemplo, en la esfera, yo puedo trazar circulitos, circunferencias, digamos, todas orientadas, en este caso serían en sentido antihorario, ¿sí? Y las puedo trazar de manera continua, o sea, como llenar la circunferencia de esos circulitos orientados. Llenar la esfera, digo, de esos circulitos orientados. En el toro lo mismo, en realidad, bueno, no me quedó muy lindo el dibujo, pero yo puedo trazar muchas de estas circunferencias orientadas y hacerlo de manera continua, o sea, ir llenando mi toro, ¿sí? Con estas circunferencias. En cambio, en una figura, voy a empezar por el ejemplo, como el paso número cero para hablar de una botella de Klein o de un cross-cap, que sería la banda de Möbius, que sí es una superficie, lo que pasa es que a diferencia de las que venimos hablando, bueno, no es cerrada, es decir, tiene un borde, ¿está bien? O sea, todo esto que está acá, por eso la puedo construir, ¿no? Porque todo esto sería como el borde de esta banda de Möbius, que en realidad sigue por acá atrás, ¿no? Sigue por acá atrás, bueno, pero no importa, o sea, ahora vamos a ver porque justamente el cross-cap va a ser como cerrar esa banda de Möbius, pero en lugar de dejarle un borde, ponerle algo para que no tenga más borde. Y la botella de Klein también. Pero digo, en principio, si solamente queríamos entender qué quiere decir que algo no sea orientable, fíjense que en la banda de Möbius uno dice, bueno, en realidad yo puedo trazar circunferencias como traté de hacer recién. El asunto es que cuando quiero hacer, como dije antes, llenarlo de circunferencias orientadas, fíjense, la banda de Möbius, bueno, cuando estoy acá, estoy viéndolo, pero lo voy a ver al revés, porque es como,
estoy como dibujándolo del, entre comillas, del lado de afuera. Entonces ahí mi circulito se ve orientado en sentido horario. Después de la torsión, ahora lo voy a ver de mi lado y lo voy a ver de vuelta en sentido antihorario. Pero cuando pega acá la curva, la circunferencia, ahora, después de pegar la vuelta, era así y ahora va a pasar a... Ahora va a pasar de vuelta a estar orientado de esta manera, o sea, en sentido horario. Y fíjense que no hay una manera de forma continua poner circunferencias que todas estén igual, orientadas igual. Es como que si yo pensara que voy caminando por esta banda de Möbius, bueno, al dar toda la vuelta, se produce una inversión. Y esto de hecho va a tener mucho, mucho que ver con esta reversión de la que habla Lacan. ¿Sí? O sea, un poquito con ánimo de spoiler, podría decirles que justamente la botella de Klein es como tener dos bandas Möbius pegadas por el borde. Para completar la idea, el crosscap es como tener una banda de Möbius pegada a un disco. Es lo que Lacan va a decir, bueno, el disco es como un desecho para Lacan. La botella de Klein es como tener dos bandas de Möbius pegadas por el borde. Ahora lo vamos a ver. O sea, yo sé que lo dije así como anticipándome, y así montado al entusiasmo de la charla, pero obviamente esto lo tenemos que entender con un poquito de cuidado, ¿sí? Pero bueno, vamos a borrar esto. Quiero que entendamos, antes de pasar a la construcción, entendamos un poco la idea de qué, o sea, cómo se puede entender y cuál es la herramienta que de hecho usa Lacan para entender estas cosas, porque por supuesto que cuando uno trabaja con esta parte de la topología, que es más como topología algebraica, en realidad no suele trabajar con la fórmula como uno trabaja en geometría, como uno cuando hace geometría analítica, uno escribe fórmulas, ¿no? Para hablar de las coordenadas, digamos, de los puntos de un cierto objeto. No, acá no. Acá vamos a trabajar con algo que en realidad son como esquemas, llamados esquemas combinatorios. O sea, a ver, vamos a de vuelta a empezar de lo más fácil y después lo vamos a ir complicando un poco. Cuando Lacan, en el seminario 9, habla del toro, primero en realidad dice, bueno, una esfera es esto. Y hace este dibujito. Él dice, como una trampa para lobos, ¿sí? Una trampa para lobos, en el sentido de que, bueno, a ver, esto que acabo de hacer acá es como si fuera una tapa de empanada. Hablando de metáforas, bueno, se me ocurrió una metáfora bastante clara y fácil de entender. Una tapa de empanada que uno dice, bueno, en realidad yo quiero cerrar esa empanada y justamente acá le puse flechitas que me dicen, que me dan la orientación, precisamente. Es como una indicación que me dice, bueno, son dos lados, o sea, es lo que en topología sería un polígono de dos lados, pero dos lados que se van a identificar, se van a pegar. Entonces, tal cual como uno, bueno, no sé si cuando hacen empanadas tienen en cuenta todos estos detalles, digamos, tal cual como uno debería hacer en el caso de una empanada, la idea es que, bueno, al estar orientados de la misma manera, los dos, en este caso para arriba, quiere decir que lo voy a pegar y lo voy a cerrar como si fuera eso, digamos, sin hacer repulgue, pero digamos, como si fuera o como un monedero de esos así que uno lo cierra y va a quedar efectivamente una cosa así donde esos dos lados se pegaron, ¿no? La flechita queda, la pongo así como, uy, como recuerdo de que ahí hubo dos lados. Ey, no sé qué pasa. A ver. Ah, dice Martín. Ah, aparezco como Martín, miren. Claro, eso es por usar la computadora de un hijo. A ver. Ahí va de vuelta. Esperen que tengo un problema. Ahí. Ahí. Ahora. No sé qué le pasa. No me está dejando. A ver. Momento. Estoy en la pizarra y estoy ahora sí. Ahí. Ahí hice la flechita, indicando que esos dos lados que estaban separados, en realidad, y no es casualidad la palabra que voy a usar, en realidad se están identificando, o sea, realmente en topología
identificar consiste justamente en la operación de pegar. O sea, dos lados, en este caso, que están identificados. O sea, yo le podría haber puesto, para que quede más claro, una letra también. A y una letra A. Significa que es el mismo lado. Entonces, esa operación es la que permite construir objetos topológicos. Por ejemplo, en el caso del toro, la idea va a ser, bueno, en principio yo voy a identificar, por ejemplo, el lado de arriba con el lado de abajo, y los voy a identificar poniendo las flechas para el mismo lado. ¿Por qué? Porque justamente eso me va a permitir formar un tubo. ¿Sí? Y el tubo, en este caso, ahí, de vuelta, puse la flechita solo para que nos quede el recuerdo, pero en realidad una vez que identifiqué es como que no queda ninguna cicatriz de eso. O sea, realmente es pegar. Ahora, para que efectivamente sea un toro, ese tubo lo tengo que cerrar. Entonces, identifico también los lados opuestos. Y acá, esta es la operación que quiero que veamos con cuidado, también la orientación va a ser la misma de los dos lados. Y esto uno lo puede ver realmente cuando trata de armarlo, porque, digamos, en principio sería el tubo, pero en ese tubo, ese tubo lo voy a dibujar acá arriba, pero como mirando, así, doblándolo y que mire hacia nosotros, ¿no? El tubo nos queda así. Y fíjense, si ustedes siguen con cuidado las flechas, lo que va a pasar es que efectivamente acá me queda B y acá me queda B. Y si ustedes observan, las dos flechas quedaron bien orientadas, bien en el sentido de que si yo sigo cerrando, van a coincidir. O sea, lo que yo necesito es que cuando las pego, las flechas miren para el mismo lado. Y efectivamente, acá veo que las flechitas apuntan como corresponde y entonces se puede cerrar y formar el toro. Y de vuelta, acá hago el dibujito donde fueron pegados los lados B, pero una vez que los pegué, ya está, ya el toro es toda la figura armada, el modelo terminado, ¿sí? Bueno, pero hice un poco hincapié en esto porque el crosscap y la botella de Klein van a construirse siguiendo la misma lógica. Vamos un minutito, no quiero extenderme demasiado porque pero un minutito como para que recordemos cómo era el crosscap. El crosscap, ahí está, ahí va un poquito mejor ahí. El crosscap va a ser algo parecido en algún sentido a una esfera. Porque, digo, es más, puedo hacer el mismo dibujito que hice antes de la trampa para lobos o de la empanada. La única diferencia, pero crucial, es que, a diferencia de la empanada que hicimos antes, acá el lado A se identifica, pero una flecha está al revés. Entonces están orientados uno para un lado y otro para el otro. Entonces, ahí sí, si quiero realmente hacer una empanada, sería un problema, ¿no? Porque digo, bueno, ¿Eso qué significa? Significa que tengo que unir cada puntito de acá con el que está del otro lado, ¿no? Entonces, y es un lío. O sea, si realmente tratara de hacerlo con una empanada, como que el relleno se me saldría para todos lados, ¿no? Porque estoy haciendo una torsión ahí. Por eso, es como una banda de Möbius, pero cerrada. Si uno piensa, a ver, acá arriba lo hago. La banda de Möbius sería algo parecido a lo que acabo de hacer, porque estoy identificando lados opuestos, pero con orientaciones distintas. Pero claro, como tengo todo el lado de arriba y el lado de abajo, que no se identifican, que no los voy a pegar con nada, eso me da espacio para maniobrar. Entonces, yo acá tranquilamente agarro eso, si es un pedazo de papel, digamos, lo extiendo, hago una torsión, y efectivamente puedo hacer esta operación de pegar A con A, digamos, y que me quede esto. Justamente porque, como les decía, tengo borde, o sea, tengo este lado que no se identifica con este lado, y que en realidad, después de hacer esta pegatina de unir A con A, al final me quedó que ese lado, ese borde es uno solo. Fíjense que esta línea, en realidad, empieza acá, hace todo el recorrido, sale por acá, y después sigue por acá, así que es una misma línea. Y de hecho, es como si yo les dijera, bueno, por ejemplo, por acá. Estoy en este lado del borde, voy por acá,
Ahora estoy, pasé por el lado de abajo, así que sigo por acá abajo. Una vez que sigo por acá abajo, sigo por acá y finalmente termino y doy toda la vuelta sin saltar nunca. Así que efectivamente ese borde es como una sola circunferencia en realidad, ¿no? Si yo la tuviera que dibujar solamente el borde, no la superficie, y sería esto, sería como una especie de circunferencia que tiene un trazo así como un 8. ¿Está bien? Pero es una circunferencia, está un poco retorcida, pero no deja de ser una circunferencia. ¿Está bien? Justamente ese 8 seguramente les suena, si han leído, aparece ya en el seminario 9, en el 10, es el que Lacan va a llamar 8 interior cuando lo traza sobre un crosscap. Bueno, decía eso porque el crosscap, y sí, es mucho más difícil de armar. El crosscap, si lo pensara en lugar de un polígono de dos lados, lo pensara así, como uno de cuatro, yo tendría que decir, bueno, tengo un lado A, un lado B, y tengo el mismo lado A y el mismo lado B, o sea, no sé si lo llegan a ver, pero A y B a continuación, entre los dos forman un solo lado, y A y B a continuación, entre los dos forman un solo lado, así que efectivamente es lo mismo que tenía antes. Nada más que por comodidad, si uno lo quiere pensar como un rectángulo, es más fácil verlo así, como si fueran dos lados, pero como son dos lados consecutivos, este AB forma un solo segmento en realidad. Bueno, y justamente, esto si yo lo quisiera armar, bueno, no voy a detenerme acá porque no es una clase dedicada al crosscap, pero es ese famoso dibujo que tiene esta pinta, por eso se llama crosscap, de hecho, el gorro cruzado, ¿sí? Que claro, si uno mira la parte de arriba es como una banda de Möbius, y la parte de abajo es como si fuera justamente un disco que está pegando esa banda de Möbius. Ese dibujo es el dibujo así como para tener una idea, pero más que, hablando una vez más de metáforas, realmente, más que una es una representación imperfecta esto. O sea, es como si fuera una figura un poco metafórica del objeto, porque en realidad el objeto crosscap no se puede representar, no se puede sumergir en el espacio tridimensional. Bueno, esto, como les decía, hacía modo de especie de, bueno, repaso por temas de los que habló Lacan hasta llegar a este punto. Y ahora sí, me gustaría que vayamos a la cuestión de la botella de Klein. Y fíjense por qué es que hacía falta hacer una pequeña pasada por los temas anteriores, porque justamente la botella de Klein, así como Lacan habló del toro y hablaba de la demanda y el deseo, bueno, en realidad en la botella de Klein, si no recuerdo mal, va a hablar de algo que él llama la demanda invertida. Y esto, a ver, por supuesto que no estoy autorizado yo a hablar de nada que tenga que ver con psicoanálisis, pero sí, al menos puedo dar una idea desde la matemática, porque justamente la botella de Klein, en principio, uno la empieza a representar y tiene toda la... O sea, parecería que uno está por hacer un toro, porque tengo los lados opuestos estos identificados, con lo cual hago un tubo, pero ahora los lados opuestos también los voy a identificar, así que hasta ahí uno pensaría distraídamente que es un toro, pero no, porque ahora, a diferencia del toro, los lados B van a tener una flechita para cada lado. Entonces, claro, empiezo igual y formo el tubito de la misma manera que había hecho al principio, ¿no? O sea, ahí lo que hice fue pegar los lados A, hasta ahí vamos bárbaro. Pero ahora, cuando yo quiero hacer la misma operación, si yo hiciera eso de torcerla un poquito y mirar de frente lo que nos quedó, claro, cuando la miro así de frente, a este tubo, y lo que nos quedó no es muy auspicioso porque acá tengo B, digamos con la flechita para abajo, y acá tengo B, pero así. Y claro,
cuando yo lo quiero pegar, es como si fueran imanes que se repelen. O sea, realmente, al tener orientaciones distintas, yo no los puedo pegar. O sea, en realidad, lo que va a pasar, miren, voy a hacer la circunferencia, esta flechita que acá es para arriba, al dar la vuelta, acá es para abajo, ¿no? Y lo que uno ve, en realidad, es que justamente, vistas de frente, las dos circunferencias están igual. O sea, que en realidad, para que se peguen bien, una tiene que llegar desde atrás de la otra. ¿Se entiende? Si yo termino de cerrar así, como si fuera realmente un tubo, no se va a cerrar bien. Van a quedar las flechas al revés. Entonces, y ahí viene la parte que quizás, quizás no, seguro que vieron en algún dibujo. Justamente, uno dice, bueno, en realidad, la botella de Klein también va a tener una trampita. O sea, yo no la voy a poder fabricar, voy a poder fabricar tal cual, así como se fabrica un toro. Voy a hacer una trampa algo parecido a lo que hice con el crosscut. Y voy a mostrar en qué consiste la trampa. A ver. Ahí está. La trampa, en realidad, a ver, porque yo digo, bueno, lo que tengo que hacer es como venir y de alguna forma lograr que mi circunferencia, o sea, este sería el tubo que estoy torciendo, en principio sería esto, ¿no? Estoy torciendo el tubo con ánimos de que se junte con la otra circunferencia, pero la tiene que venir desde atrás para juntarse y pegarse correctamente respetando la orientación. Claro, el tema es que esto es toda una tela, digamos, no me deja pasar. Bueno, no importa, o sea, la trampa que voy a hacer es hacer un pequeño tajito, una línea de penetración. Entonces, haciendo esa línea de penetración, ahora sí voy a pasar mi tubo por adentro de esa línea de penetración y ahora, claro, ahora por allá, una vez que estoy adentro, ahora sí la circunferencia se va a pegar bien con la que tenía. Pero claro, hice la trampa, o sea, estoy, a ver si puedo borrar y que quede más prolijo. O sea, ahí está. Hice la trampa de hacer un cortecito. Y bueno, eso en realidad no se puede. Justamente porque, de vuelta, la botella de Klein no se puede construir de verdad en el mundo tridimensional. Lo que van a ver, y de hecho existen construcciones, y no sé, hace poco me pasaron una botella de Klein hecha con una impresora 3D. Por supuesto que se puede fabricar, pero se puede fabricar siempre con esta trampa. Pero claro, lo que tiene esta botella de Klein, digo, más allá de la trampa que hicimos, bueno, si uno quiere ver las propiedades topológicas, con esta construcción así imperfecta uno puede ver ya bastante, porque justamente la propiedad principal que tiene, al igual que el crosscut, al igual que la banda de Möbius, es que no es orientable. Y eso se traduce diciendo en realidad, al igual que la banda de Möbius, al igual que el crosscut, que es unilátera, es una superficie con un solo lado. No hay una adentro y una afuera. O sea, fíjense, acá, esto que está acá sería como una apertura, digamos. Bien, pero esa apertura, si yo me meto por acá, ahí voy a estar adentro, ¿sí? Claro, pero en realidad, o sea, fíjense que justamente me meto por la apertura y estoy acá adentro. Pero en realidad, estoy por adentro, ¿está bien? Y eso, a decir verdad, en una botella fabricada así, eso yo puedo meter líquido y el líquido no se va a caer, justamente porque estoy adentro. Pero en realidad, fíjense que no tuve que saltar para pasar de la afuera al adentro. O sea, en realidad, esa cara interior está conectada con la cara, con todo el exterior de esa botella de Klein. Entonces, o incluso puedo venir por acá. O sea, imagínense que acá ahora estoy en la parte de afuera. Vengo por acá y acá al pasar, bueno, claro, esta es la trampita, la línea de penetración, pero de repente al pasar por ahí estoy en esta especie lo de lo que campana. Está señalando no se ve, ¿eh? No. Si está señalando no se ve. No. ¿El lapicito no lo ven? Sí vemos la botella, sí, sí, eso sí, pero no el lapicito que estás marcando. Está quietito el lapicito arriba. Ah, bueno, a ver. Ahora voy a tratar de hacer algún... A ver, esperen. Voy a tratar simplemente de hacer algún dibujo, o sea, ir dibujando en lugar de solo señalar para que se vea mejor. No, yo lo que estoy diciendo es, acá, por ejemplo, en principio había dicho que
si yo entro por acá, o sea, estoy viniendo del exterior y de repente entro por acá, y al ir por acá estoy adentro ahora de ese tubo, adentro del tubo, y acá estoy de repente en lo que pensaría que es el interior de esa botella de Klein. Y lo mismo al revés. Si yo acá pienso, imagínense que apoyo un dedo acá sobre lo que sería como el exterior de esa botella. Y empiezo a recorrer por acá. Una vez que pasé esta hendidura, esta pequeña línea de penetración que hice, al pasar por ahí adentro, bueno, ahora estoy adentro, me quedó como, ¿sí? Quedé como adentro de vuelta de ese espacio encerrado por esa botella. Bueno, justamente porque no hay nada encerrado y la botella en realidad no tiene dos lados. Es una pequeña ficción pensar que estoy en el interior y en el exterior, porque en realidad es un solo lado. ¿Sí? Perdón, Pablo. ¿Qué pasó? No, que sigue sin verse el dedito que vas marcando. No sé. Y la gente lo está también señalando. A ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. A ver, saca el lápiz y pon el lápiz. Se me ocurre. No, vamos a ver. No sé, sacar y poner el lápiz, no sé. A ver. A ver ahí. Vamos. Simplemente yo lo que decía, a ver, ahí voy. Esperen, si hay algo. ¿Ustedes la otra es que ruido? Esté congelada la imagen. Esa puede ser que esté congelada la imagen. La imagen del dibujo, digo. Ah, ¿está congelado del todo? A ver, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a... Ah, qué raro. A ver. Porque quedó ahí el lápiz quietito. Sí. No, está bien. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momento y compartir de vuelta. A ver, bueno, no sé, dale. A ver, ahora. Pues ahí va. Compartir, pizarra, ahí va, ¿eh? ¿Ven la pizarra ahora? Sí, ahora se mueve el lápiz. Ahí está. Ah, bueno. Ahí lo no me daba cuenta, a mí me seguía por eso, digo. A ver, bueno, claro. Entonces. Lo que estábamos diciendo era que tenemos, bueno, el dibujo aproximadamente era una cosa así, ¿no? Justamente la idea es, esta es esa apertura que habíamos dicho, acá habíamos dicho que había una línea de penetración, entonces sería una cosa así. Digamos, bueno, algo más o menos así. ¿Está bien? Y acá es. Ahí está. Bueno, entonces, yo lo que decía es que si uno empieza, por ejemplo, acá por el lado de afuera, o sea, esto es un puntito que está, ahora sí lo ven, ¿no? Apoyado por el lado de afuera. Cuando yo empiezo a recorrer por este lado de afuera, lo que va a pasar es que, claro, cuando paso acá, de repente voy a estar en esta especie de campana que se ve ahí, ¿está bien? Pero justamente ya estoy adentro, o sea, ahora voy a pasar y ya estoy conectado con esto que sería como puntos interiores de ese recinto, de esa, ¿no? Lo mismo al revés, si yo venía, digo, vengo acá por el exterior, me meto por este orificio y estoy adentro, ¿no? Por eso digo, puedo meter líquidos. De hecho, hablando de todo un poco, en realidad hay un pequeño equívoco respecto a la botella de Klein, que se llama botella de Klein, pero en realidad se llamaba superficie de Klein originalmente. Lo que pasa es que hubo un pequeño desliz en la traducción, porque si no me acuerdo mal, no me acuerdo bien cómo se escribe, pero hay algo así como que una se escribe flashe y otra se escribe así, con esta, que no es una A, sino otra letra en realidad, la que tiene diéresis arriba, y creo que algo así, y en realidad el traductor, el que lo tradujo a lo inglés, pensó que era, puso botella en lugar de superficie, y como tiene forma de botella, nadie se dio cuenta de la traducción, y ahí quedó, ¿sí? Pero bueno, dejando eso de lado, o sea, efectivamente, tiene forma de botella, puede contener líquidos, pero eso no significa que tenga un interior o un exterior. O sea, de hecho, como dije antes, es una superficie unilátera. Y justamente Lacan a esto es lo que va a llamar el círculo de la reversión, ¿no? Porque es como que yo estoy haciendo un recorrido y estoy dando toda una vuelta. O sea, puedo, claro, pensemos, comparemos con el toro común. El toro común
yo daba una vuelta y punto, empecé el recorrido, lo terminé, ¿sí? Y eso es una circunferencia y tiene el rol de un recorrido, eso, como circular sobre el toro. En cambio, en la botella de Klein, justamente, dar toda una vuelta significa, bueno, de alguna forma, pasar por ese interior y por ese exterior a la vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, es realmente una figura completamente distinta de la figura del toro. Voy a, no, perdona, de paso, ¿hasta qué hora tenemos? Perdón, hasta las 4:30. Ah, perfecto. Bueno, no, justamente vamos a pensar una cosita porque quizás esto le suene así conocido. Digo, en el caso del toro, vamos a volver a los esquemas estos desplegados. Uy, perdón, un segundito. No, quizás no escuchen, pero acá hay unos rasguños de gato. Un momento. Ahí está. Eso es, se ve que quiere, esta parte de la clase le interesó y quiere pasar a ver un poco de lo que estamos hablando. No, a ver, un momento. A ver. Un momento que tengo de vuelta. ¿Algún? Ahí. Bueno, entonces. Ahora sí. Este dibujito que hicimos antes, ¿sí? En el caso del toro, ¿cómo son estos recorridos, estos lazos? A ver, nosotros dijimos que, bueno, el toro, modelo terminado, es esto. Si uno quiere decir, quiere representar un recorrido que sea dar toda una vuelta que bordea el agujero, bueno, depende cómo lo hayamos armado, porque en realidad en el toro nadie me dice primero pegar estos y después estos. O sea, el orden es indistinto y lo que va a producir justamente tiene que ver con la reversión del espacio. O sea, si lo armo de una manera, me va a quedar encerrado una parte del espacio y me va a quedar como exterior la otra. Bueno, si lo armo al revés, va a ser al revés. Pero de todas maneras, si lo pensamos como que realmente lo estamos haciendo como antes, como que hicimos un tubo, bueno, justamente un recorrido así que va alrededor del agujero, sería como empezar acá, en un punto, salir por acá, y este punto P se identifica con el punto que está acá al lado, con P. Entonces el recorrido sería ese. En cambio, un recorrido que quiera hacer esto, atravesar el agujero, o sea, hacer esto así. Bueno, ahí. No sé qué está ocurriendo acá. Ay, no sé qué le pasa. Ay, no logro, no entiendo. Bueno. El gato está dibujando. Sí, no sé qué, ahí, hay gato encerrado, ahí está. Bueno, no, es como... Hay algo que hace falso contacto, por eso tengo un problema. Bueno, ahí está. Este recorrido, mirado acá, sería justamente... el que habíamos hecho antes era este, ¿no? En cambio, el otro sería algo que, por ejemplo, empiezo acá a caminar para arriba, salgo por un punto Q y vuelvo a entrar por este punto, porque es el mismo, justamente porque están identificados. En el caso de un crosscap o una banda de Moebius, empecemos más fácil, una banda de Moebius, en el caso de una banda de Moebius, si yo empiezo por acá, P, o sea, imagínense, no P, empiezo por un puntito, y salgo acá por P, ahora, como están orientadas al revés, salir por acá implica entrar, pero por acá abajo, ¿está bien? Entonces, claro, yo podría, bueno, terminar el recorrido ahí y unirme con el punto de partida. O también podría decir, bueno, decido dar una segunda vueltita y salgo acá entonces por Q y este Q va a parar acá arriba. Y fíjense que completé el recorrido, porque lo pude cerrar, sin haberme cruzado conmigo mismo ni una sola vez. Justamente, en el caso de la banda de Moebius, eso que está ahí es ese recorrido
doble, digamos, o sea, digo, porque arranqué por acá, muy cerquita del lado de arriba, doy toda la vuelta, al hacer la torsión voy a estar acá, y ahora voy a seguir por acá. Y si sigo, decido eso que dije, de dar una segunda vuelta, sigo por acá, ahora voy a ir por acá abajo, después de la torsión voy a estar de vuelta del lado de arriba, y finalmente llego acá. Entonces fíjense que de alguna manera fui y volví, o sea, hice dos vueltas, y llegué al punto de partida, sin haber, es una línea que no se cruzó consigo misma, justamente gracias a la torsión. Bueno, ese es el recorrido que Lacan va a llamar del ocho interior. En el caso de la botella de Klein, uno puede, tiene las dos situaciones, porque justamente, en el caso de la botella de Klein, yo tengo el lado de arriba que se identifica con el de abajo, y la orientación, las dos flechas miran para el mismo lado. El lado de la izquierda se identifica con el de la derecha, y las dos flechas miran exactamente al revés. Entonces, si hago un recorrido así, salgo por P, bueno, entro acá y puedo terminar la vueltita sin mayores problemas, o sea, en el caso del dibujito de la botella de Klein, sería esta situación acá, como hicimos antes, sería esta situación. O sea, directamente eso que acabo de hacer sería como hacer acá una vueltita, ¿sí? Y fíjense, esa vueltita, para alguien que solamente está en esa región de la botella de Klein, no es diferente a haber dado una vuelta en el toro, ¿no? Es como que el que solo vive en esa región ni se aviva de que realmente allá lejos pasan cosas raras con esta botella. ¿Está bien? En cambio, el que hace el otro recorrido, ahí sí, porque justamente lo que va a pasar es que uno puede decir, bueno, salgo acá por este punto Q, digamos, eso significa entrar por acá, y ahora, otra vez, ahí está, punto Q, y ahora sigo caminando y hago ese recorrido que es equivalente al ocho interior y termino acá. Entonces, eso sí que es otro tipo de recorrido, ¿no? Porque es como dar acá las vueltas, pero, claro, como pretendiendo bordear ese agujero, pero me encuentro con esa sorpresa de la superficie inorientable, ¿sí? Y de hecho, fíjense lo que realmente va a pasar. Cuando uno, a ver, vamos a hacer por separado los dos dibujos. Cuando uno tiene, por un lado, el cross cap, si yo hiciera en el caso del cross cap, acuérdense, el cross cap era A, después B, después A y después D. O sea, el cross cap tiene todo cruzado, no es solamente los lados, porque en la botella de Klein los lados de arriba y de abajo están orientados para el mismo lado, acá no, acá está todo realmente cruzado. Si yo hiciera esta operación de este ocho interior, que sería salir por acá, entrar por acá y continuar el recorrido hasta terminar, y corto, eso es, y Lacan lo hace, eso de cortar a lo largo de ese ocho interior, lo que va a quedar, fíjense, es más, voy a hacerlo, tratar de, si me ayuda la tecnología, bueno, no tanto, si me ayuda la tecnología, tratar de dibujarlo con un poquito de cuidado. ¿Ven? Bueno. No. A ver. Momento. Ay. Ahora tampoco sigue. Ah, ahora sí. Ahí. Yo lo que digo es, vamos a cortar esto y pensar que realmente, al cortarlo, o sea, si realmente hice un corte, me quedó como este lado en tres pedacitos. A1, A2 y A3. Y el lado de enfrente quedó también en tres pedacitos. Nada más que ahora van de abajo para arriba. A1, el del medio sería A2, y este de acá sería A3. Si nos ponemos a unir lo que corresponde, A2 se va a juntar con A2. O sea, ese del medio, o sea, la franja del medio, es por su cuenta, de manera independiente, una banda de Möbius. Acá tengo A2 y acá tengo A2. ¿Sí?
Y efectivamente esto, así como está, es una banda de Möbius. Y los pedacitos esos medio raros que quedaron sueltos, en realidad vamos a ver qué es lo que forman. Cada pedacito, a ver, voy a dibujar el pedacito de arriba, por ejemplo. El pedacito de arriba sería esto. Del lado izquierdo tengo, con flechita para arriba, A3. Del lado de arriba tengo, con flechita así para la derecha, B. Y del lado derecho tengo A1 con flechita para abajo. ¿Sí? Y el otro, a ver, vamos a tratar de dibujarlo. En principio lo voy a dibujar acá al costado, para que ya casi casi los podamos juntar. Fíjense, ¿qué nos quedó? Nos quedó A1 mirando para arriba, del lado de abajo nos quedó B, así, y del lado derecho me quedó A3, así. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que así como están, yo digo, bueno, si yo lo doy vuelta, B me va a quedar ya no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Y A1 y A3, esperen que hay algo que hice mal, A1 miraba para arriba y A3 miraba para abajo. Ahí está. ¿Está bien? Cuando yo hago eso, A1 y A3 van a seguir mirando para el mismo lado. Entonces, a ver, ahí está. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que me queda, fíjense, lo único que hice fue el de la derecha, este de la derecha, invertirlo para que B me quede mirando de izquierda a derecha, y claro, en ese caso, el A1 quedó así, y el A3 quedó así. ¿Eh? Bueno, y es como que de alguna manera esto que me quedó acá, de alguna forma colapsa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en realidad yo lo podría terminar de cerrar y que me quede un disco, porque justamente es como que el A3 se juntó y ya está, me quedó ahí, como dije recién, colapsado. Y lo mismo con el A1. El A1 me quedó esa flechita, pero bueno, finalmente se pega y me queda así. Así que en el fondo es un disco. O sea que eso demostraría que la banda, que la, el crosscut es una banda de Möbius que nos quedó acá suelta y todo el resto es este disco que nos quedó suelto. O sea, efectivamente es lo que hace Lacan. Cuando corta por el 8 interior, le queda por un lado la banda de Möbius, por otro lado el disco. ¿Sí? En el caso de... Acá te hacen una pregunta. Dice, sí. A1 mira para arriba, A3 para abajo, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Pero digo, después al ponerlos juntos, acá, por ejemplo, el A1, acá mira para abajo y acá para arriba. Si yo simplemente estiro para este lado, el A1 va a quedar así y el A1 va a quedar así. Se pegan bien y por eso digo que colapsan, es como que desaparece. ¿Está bien? Y lo mismo de este lado, el A3, o sea, yo estiro un poco así, el A3 va a quedar acá y se pegan bien. Así que efectivamente me queda un disco. Esa sería la idea. Y en el caso de la botella de Klein, tratemos de ver qué pasaría, porque en el caso de la botella de Klein, en realidad, si yo hago, trato de hacer lo mismo, fíjense, bueno, de vuelta, tenía B con B, pero la diferencia era que, a ver, en este recorrido, una va para abajo, otra va para arriba. Y claro, el recorrido este, yo corto por acá y corto por acá. Bueno, me queda esto. Y va a pasar, o sea, la situación es similar a la anterior. Acá tengo, como habíamos dicho, bueno, A1, A2 y A3. ¿No? Todos, en este caso, mirando para abajo. Y acá voy a tener lo mismo. A1. A2 y A3, todos mirando para arriba. Y la diferencia, o sea, con la parte del medio no hay duda, esto es una banda de Möbius. ¿No? Con la parte de abajo, ahora sí es diferente, porque ahora, ya de movida, tengo el lado B de arriba igual orientado de la misma forma que el lado B de abajo. ¿Sí? Entonces, ya directamente, el lado B lo puedo, bueno, mandar y, bueno, esa flechita que intenté hacer, lo puedo mandar
y pegarlo acá, directamente, así como viene, ¿no? Entonces me quedaría esto. ¿Está bien? Porque lo tengo orientado bien el lado B. Y claro, al ponerlo ahí abajo, acá me quedó A3 para arriba, y de este lado me quedó el A1 para abajo. Entonces, si ustedes miran con cierto cuidado esto que nos quedó, fíjense, el lado izquierdo primero viene A3 y después A1. O sea que en el fondo es una flechita larga, A3 y a continuación A1. El lado derecho es lo mismo. Es A3 y A1 nada más que de abajo para arriba. Así que lo que nos quedó es una banda de Möbius. Conclusión, si yo en la botella de Klein hago ese corte que sería el producido por esa doble vuelta que estamos haciendo, esa especie de, o lo que Lacan llamó 8 interior sobre el crosscap, en la botella de Klein lo que produce es, ya no es una banda y un disco, sino que produce dos bandas de Möbius. Entonces, por eso, la botella de Klein son dos bandas de Möbius pegadas por el borde. Bueno, no sé, como no queda mucho tiempo, vamos a simplemente volver a vernos las caras. Uy, no. ¿Cómo era? Ahí. Digo, para ver si hay alguna pregunta, porque ya estamos un poquito cerca de la hora. Sí, pero más en, o sea, desde ya que esto es simplemente una introducción, y por supuesto que hay mucho más para decir sobre esto, pero digo, la idea de la construcción y eso, ¿se logró entender más o menos? Yo entiendo que sí, pero no soy yo quien tendría que hablar, sino la gente. A ver, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Pablo? Yo pensaba, Pablo, en que la botella puede representar bien lo que podría ser el efecto de una interpretación, ¿no? Analítica, ahí donde se mete hacia adentro, ¿no? Y sale esto de una de las bandas, al menos, ¿no? Y luego la otra. Me pareció como interesante para pensarla, escuchándote, como el efecto de la interpretación. Y eventualmente habría que pensar si no podría ayudarnos a pensar el fin de análisis. Pero bueno, esto es algo ya para los analistas, digamos. Bueno, pero, en todo caso, el fin de análisis merece una buena botella para celebrar. Una buena botella para destapar, sí, celebrar. No, sí, nada, digo, por supuesto, está bien. O sea, mi idea era dejarlos con estas cuestiones pensando, y como les dije al principio, o sea, yo, en tanto matemático, puedo sí tratar de explicar en qué consisten estas cosas, pero la parte justamente, ¿no?, de aplicación, si se quiere, o de relacionarlo con la transmisión de Lacan, es, bueno, ese es el trabajo, la tarea para ustedes. La tarea nuestra, bueno. Bueno, a ver el público, alguien que quiera comentar algo, yo los veo, a ver, ahí está, elimino anclaje, Graciela, habilita tu micrófono. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Hola. Entendí, bueno, sí, pude seguir lo que explicaste. Yo ya había leído el seminario. La semana pasada hablé de la botella, hace 2 semanas, de la botella de Klein. Con respecto a lo de la reversión, que era lo propio, vos hablas, por un lado, de la reversión de superficies, y por otro lado, que creo que es lo mismo, decime vos, de la reversión del espacio. Y entiendo que cuando hablas de reversión te estás refiriendo a estas cuestiones de los cambios de la orientación. ¿Es correcto? Sí, no solo a eso, o sea, sí, pero sí, a grandes rasgos sí. Porque ahí en esa clase habla de la reversión de la demanda, y pone el ejemplo de pasar de devorar, del fantasma de devorar al ser devorado. Entonces entiendo que es un cambio, habla de una inversión, ¿no? En esa clase habla de inversión. Entiendo que en un sentido amplio la reversión alude a estos cambios de la orientación. Si es correcto, si estoy bien orientada con respecto a esto o no. Simplemente eso, no soy topóloga ni matemática ni nada de eso, simplemente analista, por eso.
No, 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 está muy bien. O sea, no es solo eso, no es solo eso. No, pero justamente un cambio en la orientación puede provocar una reversión, una inversión. El asunto es este: en el toro, uno puede hablar, digo, por más que sea una figura orientable, uno dice, bueno, uno puede hablar de esta idea de inversión de un toro en el sentido de que, bueno, lo que voy a hacer es pasar ese interior a exterior, o sea, darlo vuelta. Al darlo vuelta, de alguna forma, justamente estoy haciendo participar a todo el espacio, porque todo lo que es espacio exterior, incluyendo en esa arrastrada, es como que estoy de alguna manera trayendo lo que sería el punto del infinito en el espacio, ¿no? Justamente, y lo que estoy haciendo es invertir, como si fuera una media. El Sí. tema de la botella de Klein es que esa es en la misma figura en la que se produce esa inversión. Uno viene por adentro y de pronto está afuera. Entonces, en ese sentido, no hay que hacer nada, no es que hay que hacer una operación, ya la figura en sí da cuenta de esa inversión. Le sacás lo de la operación. Es algo que por ese corte, como se autopenetra de manera moebiana, se produce una. Pero tiene que ver con estos movimientos. Sí, claro. Pero Gracias. aparte, ¿verdad eso? Que en un mismo diagrama simplemente cambiar una flechita produce un efecto y claro, hace que una Una superficie pase de ser orientación. orientable a no ser orientable, ¿no? Claro, una orientación diferente, claro. Y con eso tiene que ver esto de la reversión. O Sí. sea, en general, digo, reversión como operación sería eso, pasar, ¿no? Dar vuelta, o sea, si es una superficie cerrada, que el espacio interior pase a ser exterior. Por ejemplo, el volteo del toro alude a este tema, los cortes y los volteos del toro que hacen en Claro. el seminario 24. Hace, Mucho bueno. después, exactamente, va a hacer esas operaciones. Dice, bueno, en Sí. realidad, bueno, no sé si lo ve, pero yo tengo dos toros así, abrazados, y la idea es, bueno, si yo invierto, justamente, hago esa operación. Pero hacer esa operación en un toro sería hacerle un agujerito y meter lo que está, o sea, meter los dedos ahí adentro y darlo vuelta como si fuera eso, un guante. Claro, Y eso en esa está más operación, bien. los toros que estaban abrazados va a quedar uno alrededor del otro. O sea, Claro. uno como, por eso, produce un cambio en el espacio. Claro. Gracias. Sí. Y así trabaja las identificaciones también. Sí. Exacto. Bueno, muy bien. A ver, me voy a poner con papel y tijeras, dice Marcela. Muy bien. ¿Cómo hacemos? Esta pregunta viene a vos, Lauri. ¿Cómo hacemos para volver a escuchar la clase? Sí, Lauri, yo te pediría que subas esta clase de Pablo, lo mismo que la clase de la vez pasada de Graciela, porque vienen todos al hilo, Mónica, Graciela y Pablo. Y en 15 días la invitada soy yo, me autoinvité. Así que, pero sería interesante que estuvieran para que puedan volver sobre volver a dar vuelta una y otra vez sobre estos temas. Sí, perfecto. Bueno, Bueno, les por recuerdo, lo favor. dijimos al principio, pero bueno, lo recordamos. Encuentran las grabaciones en el YouTube de Centro 2. Simplemente buscan en YouTube como Centro 2, todo con letras. Van al canal y ahí van a estar las grabaciones. Yo ahora, cuando termine esta, la envío para que sea subida. Gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por participar, por estar acá, por aceptar la invitación. Yo creo, no sé, los demás dirán que fuiste muy claro, fuiste de a poquito, tratando de ir sirviendo la dificultad. Y bueno, nos quedan las preguntas para ir a seguir avanzando. Bueno. No, gracias, gracias a vos por la invitación. Vuelvo a pedir disculpas por la pequeña demora, pero bueno, tuve algunos inconvenientes. Está todo bien. Pero bueno, desde ya que seguimos conversando cuando ¿Cómo quieras. no? Habilitamos los micrófonos y les damos un fuerte aplauso, ¿sí? Bueno. Ahí está. Gracias, Pablo. Muy bien. Hasta la próxima. Entonces, en 15 días, con la siguiente clase, y me voy a hacer cargo de la misma. Bueno, Muy nos bien, muchas vemos. gracias a todos, gracias Adiós, chao, Pablo, gracias gracias. Estela Maris. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias.